¿Sabías que para el año 2050 la cantidad de ateos superará al número de religiosos? Pero, ¿cómo es posible esto? Quédate que te explico. Gracias al avance tecnológico y científico, como ser la teoría de la evolución que ya ha sido aprobada y confirmada, el número de religiosos ha disminuido considerablemente. Pero también se toman en cuenta otros factores, ser como la economía, calidad de vida, la educación, la cultura y el índice de pobreza. En este caso, los países con menos números de religiosos son los países desarrollados, como por ejemplo China, Estados Unidos, Japón, Vietnam, Francia, Inglaterra, Corea del Sur, Alemania y demás países. Mientras que los países subdesarrollados o en vías de desarrollo son los más religiosos, un ejemplo es Latinoamérica y África, dos continentes donde abunda la pobreza, la menor calidad de vida, mala economía y la mala educación. Cabe destacar que hay ciertas excepciones, como ser Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y Cuba, que son los países que lideran la lista con menor número de religiosos en su país.